Saludos, hermanos. Bienvenidos a Renovate en Español. Mi nombre es Wanda y me complace saludarte en esta mañana que Dios nos ha regalado. Mi nombre es Nelo Vélez y nosotros somos los pastores de esta parte del ministerio que se llama Renovate Church en Español, aquí en la zona de Austin, Texas. Estamos específicamente un poco más hacia el norte de la ciudad. Así es, y nos complace saludarles, nos gozamos porque este es un tiempo bueno que Dios nos ha regalado y queremos recibirte. Cada semana vamos a tener un contenido para ti y qué bendición que tú puedas ser parte de eso. Te invitamos a que te conectes las veces que sea posible. Aunque normalmente, como les mencioné, nos reunimos en la zona de Cedar Park y Leander, al norte de la ciudad de Austin. Pero durante este tiempo hemos estado nosotros como la iglesia en inglés, Renovate, y ahora Renovate Church en español. Estamos nosotros llegando hacia ustedes a través del internet, a través de todas estas plataformas de redes sociales. Y es qué bueno que podemos tener esas herramientas y podemos estar unidos aún a pesar de este tiempo que hemos estado forzados a estar cada uno en nuestras casas. Así es, pero mira qué tremendo que el Señor nos recuerda su palabra. Y en esta mañana te invito a que si tienes ahí tu Biblia, o bueno, en algunos casos hasta el teléfono celular es accesible, tienes más versiones, como sea tu preferencia, pero quiero que vayas conmigo a Hebreos 4, el verso 16 dice: así que acerquémonos con toda la confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¡Qué tremendo! Saber que hay gracia de Dios disponible, que hay favor de Dios disponible en este tiempo, hermanos. Así que te invito a que te unas con nosotros a este tiempo de adoración y que podamos gozarnos sobre todo en la presencia del Señor. Amén. Y mientras nos preparamos para adorar, que de hecho es bien refrescante, yo como líder de alabanza también poder dirigir al pueblo en español, lo he estado haciendo en inglés por más de un año ya, así que qué bueno poder nosotros en nuestro idioma natal poder nosotros adorar al Señor juntos. Así que vamos a sacar un tiempo ahora de oración para entonces comenzar este tiempo de adoración. Oremos juntos. Amén. Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Jesús, por el privilegio de poder estar, Señor, reunidos a través, Señor Padre amado, de este medio, Señor, que tú has utilizado en este tiempo. Gracias sobre todo, mi Dios, porque dice tu palabra que donde hay dos o más en tu nombre, Señor, tú estás ahí, Señor. Y nosotros venimos confiados, Señor, en que acercarnos a ti, al trono de tu gracia, Señor, alcanzaremos y obtendremos, Señor, lo que está en tu corazón para nosotros. Así que te pido que bendigas a cada uno en este día que ha dispuesto su corazón para recibir tu palabra y sobre todo para adorar tu nombre juntos, Señor, en armonía y con gozo en nuestro corazón. Gracias te damos, Jesús, ante ti y delante de tu presencia estamos, Dios. Amén y amén. Amén. Lo siento, en mis huesos te moverás. Lo siento, en el viento estás entrando. Dijiste, mi espíritu derramaré. Dijiste que vendrías sobre tus hijos. Oh, nos transforma.
escucharlo, escúchalo. Dice que al venir recibirá. Y por tu palabra pedimos más. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Decimos juntos: Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Gracias Dios, ven lléname otra vez, mi vida te ofrece.
la salvación. Y Jesús la muerte venció. Cantamos por la gloria de tu majestad, Jesús, y en la tierra tú nos brillarás. Y yo cantamos por la gloria de tu majestad. Solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre autor de salvación. Solo tú, Jesús, la muerte venció. Apóstol Juan tuvo una visión que le dio Dios y vio el cielo abierto y vio el trono, y nosotros cantamos y dirigimos nuestra adoración hacia allá y decimos: digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz por ti, por mí. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Nos unimos a los ángeles que dicen: santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Aquel que merece nuestra adoración. Estás vestido, tu voz resuena como trueno. Sí, Dios. Recibe honor y gloria, poder y majestad.
asombroso con solo decir Jesús, nombre sobre todo nombre. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso es. Bueno, hermanos, qué tremendo poder decir, milagros pueden suceder, Dios es bueno. Confía en el Señor, en este día te exhorto con todo mi corazón a que confíes en que hay milagros que todavía pueden suceder. Hay milagros que no has visto, pero ¿sabes qué? Mantente a la expectativa, es mi exhortación en esta mañana, para que tú puedas en tu corazón entender y ver que Dios sí puede hacer milagros. Y si hoy abres tus ojos, es un milagro de Dios. Si hoy estás de pie, es un milagro de Dios. Así que gloria al Señor cuando podemos adorar y decir, Dios, gracias, porque hay milagros que pueden suceder a nuestro alrededor. Y de verdad que es un gran gozo y una alegría poder estar con ustedes. En esta mañana quiero exhortarte a que si tienes alguna petición especial, si hay alguna carga, algo que te preocupa, que por favor nos dejes saber. Hay muchas opciones, ¿verdad? Y inclusive de manera personal, te puedes comunicar con nosotros a nuestro personal, ¿verdad? Email al inforenovatechurch.com, es el email de la iglesia, y podemos recibir tus peticiones, podemos orar por ti, podemos unirnos a ti y que no seas tú únicamente el que lleves la carga, sino que nosotros también podamos unirnos a ti. Si puedes, escríbenos a info@renovatechurch.com y vamos a estar en contacto contigo. Así que en esta mañana quiero que permitas que el Señor hable a tu corazón y pueda ser edificado y bendecido a través de la palabra. Qué poderoso saber que su palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, pero qué tremendo saber que edifica nuestra vida. Así que prepara tu corazón para recibir la palabra a través de el pastor Nelo Vélez. Saludos a todos nuevamente, espero que ya me vayan conociendo. Mi nombre es Nelo Vélez y tengo el gusto, el privilegio, el honor
de, junto a mi esposa, dirigir esta parte del Ministerio de Renovate para la comunidad hispana, para mis latinos, aquí en la zona de Austin y más allá a través del internet, la cual hemos llamado Renovate Church en Español. Durante este tiempo hemos podido sacar este material, hemos podido conectarnos con mucha gente, hemos podido de verdad comenzar a establecer interesantemente relaciones a través del internet, que han podido ser bien edificantes, mutuamente bendecirnos y poder establecer esta comunidad que tiene la intención de ser una comunidad sincera, de mutuo apoyo, mutuo crecimiento, y que crezcamos juntos en el camino del Señor. Y es por eso que nosotros estamos comprometidos a aun cuando tengamos la oportunidad ya de reunirnos en persona aquí en la zona de Austin, pero vamos a continuar haciendo este material por internet, porque sabemos que hay unas realidades que son a veces inevitables, hay unos asuntos que a veces no podemos, que son conflictivos. Como por ejemplo, hay mucha gente que trabaja y trabajan duro, y hay veces que les complica su horario de trabajo con poder ir a la iglesia. Y aunque nosotros siempre animamos, y eso va a quedar siempre claro, en que siempre hay un beneficio increíble el que nosotros podamos reunirnos juntos y congregarnos juntos, caminar juntos. Ustedes saben que jamás va a ser un sustituto perfecto el poder vernos a través del internet que vernos en persona, pero ante las diferentes situaciones que surgen en la vida, pues esto se vuelve un recurso muy útil. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos a seguir haciéndolo, tanto para los que están lejos, que no tienen la posibilidad de llegar hasta acá, hasta donde nosotros, como para los que sí están aquí cerca, pero tienen algunos asuntos conflictivos de trabajo, especialmente son los que se interponen. ¿Por qué? Porque es una realidad aquí en este país, aquí en Estados Unidos, en otros lugares absolutamente que sí también, pero aquí en Estados Unidos es bien característico ver que los hispanos en especial trabajan duro. Hay mucho trabajo. Si pudieran trabajar 24/7, trabajarían 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Si pudieran tener 5 o 6 trabajos, los tendrían para tratar de hacer el mayor esfuerzo para alcanzar lo que se conoce como el sueño americano. ¿Qué es el sueño americano? El sueño americano es esta idea, o este concepto, o esta meta, o ilusión, como quieras llamarlo, de mientras estemos en nuestra edad productiva, tengamos fuerzas para trabajar, de gastarnos trabajando lo más que podamos para tratar de acumular bienes, beneficios, material, para luego alcanzar una edad de retiro en la cual en ese punto yo tenga suficientes assets, ¿verdad? Suficientes finanzas, suficientes recursos para poder retirarme y pasear y conocer el mundo y todo lo demás, ¿verdad? Esa es la idea del sueño americano, y se vuelve, como se dice en inglés, un rat race, como una carrera, y ese es el término que se utiliza, una carrera, la carrera de las ratas, a ver quién llega primero a esa meta. Increíble, ¿no? Pero te quiero decir en cuanto a eso, ojo, cuidado con eso, porque hay dos posibilidades que tienes que considerar. Una es que puedes fallecer en el intento, de forzarte a ese nivel, que puedas desgastarte y de verdad fallecer espiritualmente, emocionalmente o hasta físicamente en el intento. O que digamos que sí llegas a tener esa acumulación de bienes que quieres y demás, pero llegas sacrificando tanto que al final no lo puedes ni disfrutar. Sacrificando relaciones, sacrificando la salud, sacrificando tu salud física y tu salud emocional en medio de este proceso, y llegas, ok, tengo todas estas cosas, pero al final, ¿qué? Y entonces no tomas eso de mí, ¿sabes? No simplemente te dejes llevar por lo que yo te estoy diciendo. El hombre más sabio y más rico que presenta la Biblia se llamó el rey Salomón, el hijo de David. David, el salmista, cantor, rey de Israel, segundo rey de Israel. Su hijo Salomón, el tercer rey de Israel, fue el hombre que la Biblia presenta como el hombre que fue el
mayores posesiones y mayor sabiduría también. Y en, él escribe este documento que se llama el libro de Eclesiastés en la Biblia, que es él compartiendo, en los Proverbios lo hace también, pero en Eclesiastés él desborda su análisis de precisamente todas estas cosas que estamos hablando. Por eso yo recomiendo que a todos los que son productivos, a todos los que son esforzados, a todos los que quieren de verdad obtener buenos resultados en las cosas, tómense tiempo y estudien el libro de Eclesiastés. Busquemos la sabiduría que Dios le dio a este hombre. Y vamos a leer una parte aquí. Mira cómo él comienza este libro, Eclesiastés capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice: esto es lo que dijo el maestro, hijo de David y el rey de Jerusalén, hablando de Salomón. Verso 2. Mira esto. Nada tiene sentido, dice el maestro. Nada en absoluto tiene sentido. ¿Qué gana el ser humano con todo el trabajo que realiza bajo el sol? Y ahí él no nos está diciendo que no trabajemos. Ahí si tú sigues estudiando más profundamente el libro de Eclesiastés, él habla de la productividad, pero habla sobre que precisamente disfrutar el fruto del trabajo es un don de Dios. O sea, no podemos desconectar una cosa de la otra, porque entonces se vuelve todo muy superficial. En otras versiones, ahí en este verso que leímos, se refiere a la vanidad. Y él dice, y esto probablemente lo ha escuchado, Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. En el sentido de que, mira, nosotros no nos llevamos nada de esta vida. Todo lo material es efímero. Todo lo material no es eterno. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y sí, insisto, sí tenemos que ser buenos mayordomos de lo que el Señor nos da. Sí, en nuestro caminar Dios nos da diferentes oportunidades en unos momentos y otros. Y si el Señor nos permite tener cosas, le pedimos que nos dé sabiduría para administrarlas correctamente, para no tan solamente proveer a nuestra familia, sino bendecir a otros a través de eso. Por eso es que, mira, aquí en Renovate Church en español, nosotros tenemos un concepto muy claro, algo muy, muy claro. Y es que nuestro énfasis no es en tu éxito económico material. Ese no es nuestro énfasis. Hay gente, mira, ahora que nos hemos dado a conocer y alcanzar gente que no nos conoce y todo lo demás, hay de momento gente que no nos conoce, que de momento comenta y dice, ah, mira, otra iglesia, otros pastores buscando el dinero de la gente. No tienen ni idea de lo que están hablando, porque mira, este concepto nosotros lo tenemos muy, muy claro. Muy, muy claro. Que nuestro objetivo, nuestra meta, no es una meta material, no es una meta económica. Eso es totalmente secundario. Si el Señor nos bendice para poder bendecir a otros. Eso es lo primero. Pero nuestro objetivo principal es precisamente nosotros poder conectarnos y comunicarnos con Dios, establecer una relación real con Dios y poder caminar en sus propósitos. Ese es el éxito que define nuestra vida, el poder nosotros caminar en sus propósitos. Pero este mundo nos empuja tanto hacia eso, nos empuja tanto hacia enfocarnos en lo material, hacia gastarnos por los asuntos económicos, financieros, hacia trabajar y desgastarnos por un sueño que es un sueño efímero y irreal en muchas ocasiones. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué Dios dice en respecto a esto? Pues sabes que Dios nos da una orden. Y la orden es, como es el título de este sermón, dale pausa. Dale pausa, presiona, mira, ese botoncito de pausa. Dale pausa, porque nosotros tenemos que detenernos. La Biblia es muy clara de este concepto. El concepto de pausa en la Biblia es definido con este concepto que conocemos como el sábado. Sí, como el día del sábado, el día del sábado. Pero el día del sábado no es solamente un día en la Biblia, sino es un principio espiritual, ¿ok? No es un concepto religioso. A través de la historia hemos visto cómo se ha tomado este concepto del sábado como un concepto bíblico y muchos lo han tornado un concepto religioso. En la misma Biblia lo podemos ver y más adelante lo vamos a ver. Pero esto no es un concepto de ley solamente, no es un concepto de reglas. Sí está en la ley de Moisés, pero
precede la ley de Moisés. El concepto de la pausa del sábado comienza desde la creación. En Génesis capítulo 2, versos del 1 al 3 dice: el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos quedaron terminados. Y en el séptimo día, ¿qué hizo Dios? Cesó, se detuvo. Todo el trabajo que había hecho en la creación, cesó todo ese trabajo. Bendijo el séptimo día y lo declaró día santo, porque cesó ese día todo el trabajo que había hecho en la creación. Interesante lo que nos dice ahí. Dios estableció eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba cansado. No, Dios no se cansa. Dios estaba haciendo dos cosas ahí. Número uno, Dios estaba dándonos un ejemplo a seguir, dándonos un modelo a seguir. El que no todo es producción, sino que hay que detenerse, hay que darle pausa. Y entonces en ese momento ya no es solamente se trata de bendecir lo creado. Mira, fíjate que en los días de la creación Dios hacía algo y lo bendecía. Algo hacía algo, vio que era bueno, lo bendecía. Hizo los animales, lo bendecía. Hizo esto, lo bendecía. Las plantas, todo, todo, hizo todo y lo bendecía las cosas hechas. Pero en el día de reposo, él se detiene. ¿Y qué él bendice? Él bendice el día. Él bendice el tiempo. Él bendice, más allá de lo material, bendice el día. Él bendice el día. Y luego, nosotros vemos cómo eso es incluido en la ley de Moisés, en los mandamientos y las reglas que establecieron sobre el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Que era de esta manera, ¿sabes? Es el cuarto mandamiento, el guardar ese día de reposo. En Éxodo 20 lo podemos encontrar. Pero el propósito era sacar tiempo para adorar a Dios. Esa era la intención de Dios. Esa es la intención de Dios. El sacar tiempo, acuérdate, porque hay una bendición sobre ¿qué? Sobre el tiempo. No sobre la producción, no sobre, no sobre lo creado. Hay una bendición sobre el tiempo. Así que el propósito para hacer esto incluido en la ley de Moisés es sacar tiempo para adorar a Dios. Pero como mencioné hace un rato, el sábado inevitablemente fue distorsionado por la religiosidad. La religiosidad distorsiona las cosas. Distorsiona las cosas. Porque hay una gran diferencia entre religiosidad y relación con Dios. Dios, en nuestra relación con Dios, Dios es el que inicia esa relación. Dios es el que persigue establecer esa relación con nosotros. Lo hemos hablado de múltiples maneras a través de las diferentes predicaciones que hemos tenido hasta ahora. La religiosidad es al revés. Es tratar de forzar ciertas cosas a los seres humanos, de obligar ciertas normas y ciertas reglas. Y no funciona de esa manera y Dios no lo diseñó de esa manera. Entonces el sábado es distorsionado y se vuelve, en la Biblia vemos como ya para el tiempo de Jesús se había vuelto simplemente una rutina religiosa vacía, sin sentido. Y Jesús tiene una discusión muy interesante, y vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, del 23 al 27, dice lo siguiente: Marcos 2, 23 al 27, hay un relato ahí, está Jesús y una confrontación que él tiene con los fariseos, que eran los religiosos de esa época, y dice: un día de descanso Jesús iba por unos sembrados, y mientras caminaban, sus seguidores empezaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos empezaron a decirle: oye, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido el día de descanso? O sea, el día de descanso se supone que no se trabajara, no se hiciera nada. Y Jesús le dijo: ¿no han leído ustedes lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron necesidad y hambre? Ahí Jesús está relatando una historia del Antiguo Testamento. Cuando Abiatar era el sumo sacerdote, David entró a la casa de Dios y comió los panes que se ofrecen a Dios y se los dio a sus compañeros. Y ustedes saben muy bien que no se permite a nadie comer esos panes, sino solo los sacerdotes. Aquí lo que Jesús está queriendo explicar y diciendo: mira, no me estés diciendo, no me estés hablando de reglas, porque Dios establece principios, pero nosotros establecemos reglas encima de esos principios y pensamos que sabemos más que Dios en muchas ocasiones. Y no es así.
ahí en la historia que él estaba hablando de David, David y sus compañeros hicieron algo que no se suponía que se hiciera en esa época, y de hecho se suponía que si lo hacían, cayeran muertos. Y no fue así, porque Dios tenía un propósito por encima de las reglas establecidas por el hombre. Entonces, verso 27, Jesús le dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente y no la gente para beneficio del día de descanso. Por tanto, el Hijo del Hombre, hablando del mismo, es Señor de todos los días, incluso del día de descanso. Él es el Señor del sábado, dice en otras versiones. Dice, en otras palabras, Jesús, a mí, te digo, me fascinan las respuestas de Jesús. Porque ahí Jesús lo que está queriendo decir en otras palabras es: tú me vas a venir a enseñar a mí lo que significa el sábado, lo que quiere decir el propósito. Yo soy el Señor del sábado. Yo te estoy explicando a ti qué es lo que significa. Yo te estoy diciendo, ¿sabes? Yo soy el Señor del sábado. ¿Recuerdan que hablamos hace varios sermones atrás de esa expresión yo soy? Por eso es que los fariseos reaccionaron ahí como todos escandalizados. Porque cuando él dice yo soy, esa expresión yo soy, está haciendo referencia de él, de su conexión con Dios. Él, Jesús era enteramente hombre y enteramente Dios al mismo tiempo. Entonces dice yo soy el Señor del sábado. Pero mira qué interesante concepto nos presenta Jesús ahí. Porque enfatizo el verso 27 que dice que Jesús le dijo a los fariseos: el día de descanso se hizo para beneficio de la gente y no la gente para beneficio del día de descanso. O sea, en otras palabras, sucede lo siguiente. Este concepto de darle pausa, Dios lo hizo no para imponértelo como una regla que te amargue la vida. No, lo hizo para tu beneficio. Hay un beneficio, hay una bendición que te estás perdiendo al no dar pausa en tu vida. Y ahí es donde entendemos que va más allá y ahí yo comprendí tan profundamente, porque mira, yo me he metido en esto profundamente. A ver, yo tengo la bendición, y no lo digo para hacer alarde, mira, de verdad que no. Pero yo tengo la bendición de haber estudiado, yo tengo una maestría en teología, especializada en adoración. Y no lo digo para acelerarte, lo digo para decirte que me he metido en este tema profundamente, en temas como este, porque he sido confrontado con la verdad que presenta la palabra de Dios versus los preconceptos que tenemos y que generamos en nuestra mente. Por lo tanto, aquí lo que sucede es el asunto. Y lo que Jesús está estableciendo aquí, el legalismo maldice a la gente, pero la orden de Dios bendice. El legalismo y la religiosidad, el querer imponerte reglas sin revelación, lo que va a hacer es destruir tu vida. Pero Dios da una orden para bendecir tu vida. Y Dios te dice, ¿sabes qué? En medio de todo el rush que estás viviendo, el estrés y todo, detente, dale pausa, contempla lo que Dios ha hecho y adórale. El sábado es más allá de un día calendario. El sábado es más allá que unas horas específicas. El sábado es un concepto, porque tú pudieras sacar un tiempo el sábado y simplemente dedicarte a ver series de televisión todo el día. No se trata de eso. Se trata de verdad dedicar tiempo a Dios en tu diario vivir, dar pausa, sí días específicos, pero también en tu diario vivir, en momentos, en este momento, ahora, tú dices, Señor, quiero dar una pausa en mi vida, atender a lo que tú estás diciendo en mi vida, adorarte, cultivar mi relación contigo, hay una bendición en eso, Dios establece ese tiempo y Dios bendice ese tiempo. El sábado es darle pausa para precisamente eso, esos son los pasos, detente, contempla y adora. Otra vez, detente, dale pausa, contempla, observa lo que Dios ha hecho hasta hoy. Te ha sostenido, te ha bendecido, te ha cuidado con todo y las batallas y todo, pero hasta aquí has llegado. Pues observa eso y adórale. Dios quiere bendecir tu tiempo. Dios quiere bendecir tu tiempo. Hagámosle caso a Dios. Mira lo que dice ahí en el libro de Isaías 48,
17 dice, Dios, el Salvador y Santo de Israel, continuó diciendo, Israel, yo soy tu Dios. Ahí te está diciendo hoy, Juan, yo soy tu Dios. María, yo soy tu Dios. ¿Ah? Carlos, yo soy tu Dios. ¿Ah? Nelo, yo soy tu Dios. Wanda, yo soy tu Dios. Que te enseña a hacer lo bueno y te dice lo que debes hacer. Y mira lo que en ese momento Dios le decía al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros. Dice, ojalá me hubieras hecho caso. Entonces habría sido muy feliz. Estamos tratando, y como decía al principio, se esfuerzan, hay gran esfuerzo que se hace. Yo veo cómo es incesante el esfuerzo que hacen especialmente los hispanos aquí en Estados Unidos y en otros países también. Y cómo anhelan poder proveer para su familia, salir adelante, hacer un esfuerzo para progresar. Yo conozco eso de primera mano. Yo vengo de una familia muy esforzada, de un padre que creció teniendo nada y se esforzó y logró grandes metas. Pero al final yo pude ver, y ese es mi ejemplo, y por eso estoy aquí donde estoy hoy. Porque yo pude ver cómo todos los asuntos materiales y la vanidad quedó en segundo plano. Y nuestro objetivo se volvió seguir el propósito de Dios en nuestra vida. Y hoy por hoy no pudiéramos ser más felices. ¿Pudiéramos estar ganando más? Claro. ¿Pudiéramos estar acumulando más? Seguro que sí. Pero ¿sabes qué? Acumulamos tesoros en el cielo. Lo que el Señor nos da aquí, lo administramos bien, pedimos sabiduría, el Señor nos provee de todo. Hasta aquí el Señor nos ha traído. Pero no ponemos por encima de nada, no ponemos nada por encima de nosotros cultivar una relación con Dios. Yo te exhorto en este día a tomar una decisión de seguir el consejo de Dios. Dios dice y nos ordena y nos exhorta y nos dice, ¿sabes qué? Dale pausa. Detente. Observa lo que Dios ha hecho y adórale. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, te doy gracias porque hasta aquí me has traído. Tú me has sostenido en medio de todo y te agradezco por tu protección, tu provisión y tu ayuda. Enséñame a sacar tiempo para ti, a detenerme, a no dejarme llevar por la corriente de este mundo que quiere seguir sin detenerse. Quiero hacer una pausa en mi vida y contemplar lo que tú has hecho y adorarte. Y quiero seguir haciéndolo continuamente para no perder de vista lo que tú obras sobre mí. Ayúdame, Señor, te doy mi corazón, abro mi corazón para ti, lava mi vida y entrego mi vida a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano querido, si has sacado de tu tiempo y has hecho esta profesión de fe, has declarado la oración, has recibido al Señor en tu corazón, o simplemente has determinado reconciliarte, acercarte nuevamente a Él, quiero decirte que no dejes saber, quiero pedirte que por favor nos haga llegar esa información, porque queremos bendecirte y queremos celebrar contigo. En el reino de los cielos hay fiesta. Si tú te abres tu corazón, si tú determinas seguirle, hay fiesta y hay celebración. Y nosotros queremos también celebrarlo contigo. Queremos darle gracias a Jesús, queremos orar por ti, queremos seguir cubriéndote. Sabemos que hay peticiones en tu corazón, en los corazones de todos nosotros los que estamos aquí con vida. Agradecemos al Señor ese privilegio, por eso te pido que nos dejes saber a través de las páginas de las redes sociales, mensajes directos, mensajes personales. Nos puedes escribir a info@renovatechurch.com y así podemos comunicarnos contigo y ser parte también de tu vida, bendecirte.
Es un gran privilegio, es un regalo de Dios. Si has determinado seguirle, si estás orando y has pedido al Señor que reafirme tu fe en esta hermosa mañana, en este hermoso día, le pido a Dios que así continúe siendo tu vida, fortalecido, cubierto y lleno del Señor en ti. Así que gracias por ser parte de esto. Bendigo al Señor y por favor comunícate con nosotros. Queremos estar, ser parte de ti y queremos recibirte como comunidad de fe. Te bendecimos.